¿Quién se atreve a decir cuándo comenzó realmente esta historia? ¡De mirarlo a él! Pero, ¿es verdad que las personas quieren cambiarlo todo? Nosotros somos la UDI, y de hecho, hoy cumplimos 33 años. Pero la verdad es que antes que políticos, somos personas. Que tenemos que aprender del pasado, y que sabemos que en el corazón de todo esto, lo único que realmente importa son las personas y lo que nos dicen. Que se preocupen de nuestros derechos, y no de estar cambiando el himno y la bandera. Que no les toquen sus ahorros. Que quieren mejor educación y salud. No fanatismos. Que de una vez por todas se pongan los pantalones frente a los delincuentes. Que los políticos no destruyan lo que hemos avanzado. Estamos orgullosos de lo que los chilenos hemos conseguido. Y eso lo vamos a defender siempre. Y especialmente hoy, que hay tanto en juego. Respetar el sentido común es el único camino hacia un futuro mejor, de verdad. A Chile no hay que refundarlo. A Chile lo queremos. Y las personas son el centro. ¿Qué onda el amigo Boris y la violencia? Estaba a favor de la ley antisaqueo, pero se arrepintió. Lee ahí. Rindió homenaje al Frente Manuel Rodríguez. ¿Quién es el comandante Ramiro? Es un terrorista condenado en Brasil por secuestrador profesional. ¿Y al que asesinó a Guzmán? Lo fue a visitar a París. ¿Sabíais eso? No, estoy claro. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Luis Silva. ¿El profesor candidato a diputado? El mismo. ¿Sabes? Alcancé a escucharte. Y tenés toda la razón. ¿Y si en la constituyente están pensando cambiar la bandera y el himno? ¿Por qué no eliminamos también las fronteras? A lo mejor podemos vivir sin fronteras. Sin líneas en un mapa que... La verdad es que con la frontera descontrolada no solucionas ningún problema. Se crean problemas sociales, de seguridad, de narcotráfico, y es injusto para todos. Por eso la UDI apoyó una ley para terminar con este descontrol. Pero la izquierda se opuso. Para el Chile que soñamos, hay que estar despiertos. A Chile lo queremos, y las personas son el centro.